muchas gracias por recibirme acá en la intimidad de tu casa. De nada, Pia. Y conocer un poco cómo estás hoy, a pocos días de ser mamá de Diego Fernando, y cómo estás transitando esta maternidad. Muy bien, estoy feliz con mi bebé. Mañana ya cumple 15 días de estar con nosotros, así que muy bien, muy bien. ¿Cómo fue la llegada de Diego Fernando a este mundo? ¿Cómo ha sido ese parto? Bien, bien, un poco asustada, pero muy lindo. Nació con 3,2 kilos, grandote, a pesar de ser 8 mesino. Pero bueno, lo importante es que nació sanito y hermoso. ¿Quién te acompañó en la sala de parto? En la sala de parto estuvo Alfredo Cae, conmigo, y mi mamá. Rufina, sí. ¿Qué papel ocupan hoy Rufina y Carlos en tu vida? Son los mejores padres que tengo. Mis padres se mudaron conmigo, están acá en mi casa, conmigo, y están las 24 horas del día con su nieto. La verdad que acá en Ezeiza me siento muy... muy, muy protegida. Muy protegida, sí, por todos. ¿Y se extrañó no tener a Diego al lado, transitando? Sí, pero vos sabés que... estaba a la distancia. Pero vos sabés que con Diego siempre, a pesar, bueno, que estamos separados y que él está en Dubái, yo estuve todo el embarazo acá, hablamos todos los días. De hecho, ahora que tuve el bebé, hablamos por Skype, lo veo al bebé todos los días, quiere fotos, quiere escucharlo llorar. De hecho, el otro día lo puse, al bebé lo desnudé para que lo vea desnudo. Sí, sí. Pero bueno, nada, lo llevé solita acá con mis padres y mi hermano, mi cuñada. Uh-huh. Fue duro, pero bueno, nada, soy valiente. Valiente en todo este tiempo de llevar, porque para muchas mujeres también fue llevar un embarazo sola en compañía de la familia, que está con uno, pero también hacerse fuerza, porque en el medio había toda una cosa mediática que se hablaba de alrededor tuyo, hasta de un bozal legal que vos decidiste poner. Sí, sí, totalmente, sí. El bozal de es una de las cosas que quiero aclarar, el bozal legal, yo primero hablé con Diego para hacer ese bozal legal. Sí. Diego me dio el ok. Uh-huh. Lo único que me pidió es que no le haga un bozal legal a sus hijas. Yo lo respeté. Le hice solamente el bozal legal a la señora Claudia. Uh-huh. ¿Por qué lo hiciste el bozal legal? Más que nada para parar un poco la prensa, parar a ella de que me pedía ADN, me pedía, bueno, decía cosas que no son, la verdad que no son ciertas, ¿no? Pero para parar un poquito y más que nada porque yo estaba muy mal, estaba muy depresiva, y eso no le hacía bien al bebé. ¿Nada tiene que ver con la declaración de un diario, con la tapa de un diario? Yo no tengo absolutamente nada que ver. Lo que sí, yo no tengo la fuerza ni el poder como para manejar un diario o poner algo en la revista, un diario, decir... ¿Cómo llegaste la información? No, nada que ver. Quiero aclarar eso. De hecho, cuando salió ese diario, yo no recuerdo a qué periodista, pero le mandé un mensaje diciéndole que eso no era cierto, que yo, o sea, no era verdad de lo que había, decía en el diario. Uh-huh. Y lo que decía de que supuestamente Claudia me había dicho, no es verdad. Uh-huh. Eso quiero aclarar. Uh-huh. Que en ningún momento vos llevaste esa información al diario. No. Que sea tapa y que sea... No, porque hay muchos periodistas que están diciendo de que como que yo fui que armé todo esto como para que dejarla mal a esta señora, y nada que ver. No. Yo lo único que quería era proteger a mi bebé. Uh-huh. Y estar tranquila durante el embarazo. ¿Qué fue lo que te dolió en ese periodo de embarazo para querer sentirte protegida? ¿Qué me dolió? Que decían muchas cosas que no son ciertas y hablaban muy cosas feas de mí, que la verdad que no me conocen. Desde plata, que supuestamente... Que me he robado plata desde Dubái, y desde que soy... Bueno, cosas horribles que no quiero repetirlos, porque la verdad que no está bueno.